La Peña. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes esta media hora de programa que hemos denominado La Peña. Comienzan ya un montón de actividades, incluidas los concursos de pesca, y en esta ocasión Montehermoso da el puntapié inicial para la temporada de Montehermoso. Así que estuvimos contactándonos con quienes son los que tienen a su cargo este concurso de pesca. Sí, regresamos después de la pandemia, nos tuvo a todos un poco mal, a todos los clubes. Así que el 5 de diciembre, nosotros lo llamamos a la apertura, apertura de temporada. 5 de diciembre va a haber medio millón de pesos al primero. Ah, bueno, importante ese jugador. Importante, importante. Para nosotros es importante. Va a haber premio al cadete, premio al socio mejor clasificado, premio a la dama mejor clasificada. Y un premio especial a la pieza mayor, ya que el concurso es a la corvina de mayor peso. Corvina, no, acá no hay cinegra, corvina. Corvina, a la corvina de mayor peso. Bueno, la cancha se nos achicó un poco este año porque cambiaron la bajada, llevaron la bajada más adelante, la bajada del sauce. Más hacia el faro. No, al revés. Más hacia la desembocadura. Entonces va a arrancar en la última bajada del sauce y se va a poder cruzar la desembocadura hacia el otro lado. Ah, esa es una novedad. Esa es la novedad del torneo. Vamos a tener un tractor por cualquier inconveniente que surja ahí en la misma. Seguramente va a trabajar. Así que la gente va a poder ir tranquila, que vamos a estar todos para, si pasa algo, esperemos que no. La desembocadura hoy en día se puede cruzar, está firme, está bien. Sí, no hay agua. No hay agua, está en perfectas condiciones como para poderla cruzar con cualquier cosa. Y se está sacando de ahí de la desembocadura porque siempre fue el lugar donde más había actividad de pesca. Sí, la corvina es un pescado medio raro para pescar porque no anda por todos lados, hay mucha almeja ahora. Eso es una novedad también. Sí, inclusive nosotros estuvimos en el último concurso ahí en Reta y el ictiólogo, cuando salió hablando por la radio, bueno, dijo de que había encontrado a todos los pescados con mucha almeja. Lógicamente la almeja está prohibida para encarnar, pero bueno, porque está prohibida la extracción, al estar prohibida la extracción está prohibida para encarnar. Volviendo al tema de la cancha, que es muy importante, va a haber 3.000 metros después de la desembocadura, que es hasta donde llega el mojón de lo que es Montehermoso. O sea que es una cancha muy amplia y por primera vez, bueno, después no, en una época hubo también ese concurso, pero ahora hace mucho que no se cruzaba el río. Claro, de los concursos nunca se cruzó la desembocadura para el otro lado que lo hayamos organizado nosotros. Pero al encontrarnos con un poco menos kilómetros de cancha, no nos quedó otra que agregar ese pedazo. Entonces decimos de que el 5 de diciembre inauguramos la temporada ustedes con el concurso de los 10 de monte. Exactamente, como todos los años, el 5 de diciembre, el primer torneo de cercanías, digamos, porque después para nosotros hay que viajar bastante. Claro, el resto, se ve que, bueno, a todos les ha encantado volver otra vez. Es un problema para todos los que ustedes concursan porque son muchos y mucha cantidad y mucha plata, pero sí, bueno. El año pasado se extrañó muchísimo. Y sin duda, el año todo el mundo. Se extrañó muchísimo, más allá de los torneos y lo que a uno le gusta, uno hace amistades con el fin de semana es para irse a pescar, el que le gusta, y es lo que más extraño, me parece, los concursos fueron, y te lo dice acá la gente, viene la gente contenta a anotarse para cualquier concurso. Pero incluso hasta de concurso y estar con una caña, es un tierra... Sí, el lunes venís pescando o sin pescar, venís renovado, y más con todo este problema que hemos tenido, ¿no? Por supuesto. Para ustedes, tener un número interesante, ¿de qué número para arriba les interesaría? Meter 600 cañas para nosotros es importantísimo. ¿Y si hacemos 1.000, golazo? No, si hacemos 1.000, estaríamos súper agradecidos. Pero con 600 cañas es un muy buen número para nosotros, muy buen número. Yo creo que con todo este año y moneda sin hacer concursos, yo creo que la actividad de ustedes, los pescadores, están todos ansiosos y creo que van a ir casi todos los concursos.
y hay muchos que son también de importantísimos premios. Sí, sí, hay premios muy importantes. Este, se complica porque, bueno, la situación está complicada para todos, los gastos son grandes en combustible y en un montón de cosas, pero la gente va, se juntan. Hay que juntarse. Hay que juntarse e ir. Es la única manera de... Ya el que le gusta hacer todos, que son unos cuantos. Bueno, y una vez que se termina el concurso, ¿dónde va a ser la entrega de premio? La entrega de premio va a ser en la bajada del Sauce, en la nueva bajada del Sauce. Se hace ahí mismo. Sí, sí, ahí mismo va a haber un control, que va a ser el control general. Y para los que vengan, que no quieran cruzar la desembocadura y quieran venir desde Marisol, va a haber un puesto... para anotarse, para que no tengan que ir de punta a punta de la cancha. O sea, desde el lado de Marisol hacia Montehermoso va a haber un puesto para poderse anotar ahí. Pero no han pensado en todo, porque de esa zona de Marisol, de Granomeco, va a venir bastante. Sí, yo creo que la gente de allá va a venir por la costa. Claro, por la costa porque conviene mucho más corto, más rápido. Y al que le gusta andar por la playa también vas mirando el mar, tranquilo. Es otro paisaje. ¿Ya trataron de ver si el clima se lo compraban bien? Esperemos que nos ayude el clima bastante, que es un factor determinante para que la gente, porque la gente mira mucho eso, porque hay muchos concursos para elegir y es para irlo a pasar lindo y no ir a sufrir a la playa. De eso se trata. Guillermo, recordamos otra vez cómo es el tema. ¿Primer premio? Sí, 500 mil pesos. Dama, hombre, niño. El primero es primero. Hay un premio especial a la dama mejor clasificada y al cadete mejor clasificado. Un premio especial al socio mejor clasificado. Y otro premio especial a la pieza mayor. ¿Sí? Que no tiene... a pieza mayor sacamos las corvinas. Salvo que no salga ningún pescado. ¿Sí? Y sean todas corvinas. Es el único caso en el que se llevarían los dos premios. Ahí sí o sí. Ahí sí o sí. Bueno, mucha suerte y obviamente en el 22 ya estaremos iniciando con algún otro concurso. Sí, por supuesto. Por supuesto.